serás aquella que vas a voler ser, serás la tres voltes rebel, serás un puny alçada al vent, i tu sols tu faràs vibrar cinc Me llamo Carmen Collado Rosique, nací en el año 1959 y en Valencia, en el seno de una familia clase muy humilde, mucho, con orígenes yo creo que casi se podrían calificar de miserables, ¿no? Mi padre, Francisco Collado Albarrilla, nació en Cuenca, en un pueblecito que era la Puebla del Salvador. Hijo de braceros, no tenían casa siquiera, ¿no? E iban de alguna manera donde les daban trabajo, moviéndose por el territorio de la provincia, y él nació en la Puebla del Salvador porque en ese momento pues estaban trabajando sus padres allí en el campo, ¿no? Y tengo un tío, el hermano mayor de mi padre, Vicente Collado, el hermano mayor con el que se llevaba casi 20 años de diferencia, y este sí escribió un libro de su vida, y eso a mí me sirve un poquito de referencia para saber cómo era la familia de mi padre, porque yo no conocía a mis abuelos. Y él cuenta, utiliza esa palabra, una familia miserable, ¿no? No llevaba nunca calzado, iban descalzos, y iba a pedir limosna los fines de semana. Entre semana trabajaba donde podía, y los fines de semana se iba con un tío a pedir limosna, por eso dice que era lo que más les rentaba. Que mi padre nació en ese pueblo, en la Puebla del Salvador, porque en ese momento estaban trabajando allí sus padres en una finca donde les dejaban vivir en una casa, y ya está. Fue mi tío este, mi tío Vicente, el que vino a Valencia primero, ¿no? Buscándose un poquito una mejor fortuna, y la familia se quedó en aquel pueblo. Y entre ellos mi padre, que entonces era muy pequeño, nació en el 1930, y mi tío vino por acá, pues yo creo que un poquito antes de que empezara la guerra, o por ahí, ¿no? Cuando se trajo a la familia, ya había terminado la guerra, porque este tío era comisario político del Partido Comunista de España, y bueno, luego se escapó de este campo de concentración, de Albatera, ¿no? Estaba en Albatera y se escapó y se fue a Francia. Todo esto lo sé por el libro este que escribió, bueno, porque era un mito en la familia. Por parte de mi padre, pues se fue en el año 1939, no creo que fuera en el 40, no llegaría al 40, se fue a Francia y no se volvieron a ver hasta después de la muerte de Frank. Bueno, mentira. Mis padres fueron a la vendimia un año a trabajar a Francia y se acercaron a Marsella, donde vivía este tío. Y, porque hay una foto de aquel reencuentro después de veintitantos años sin verse los dos hermanos. Mi madre es de Murcia, nació en La Unión, pobrecito minero. Mi abuelo, su padre era minero, tampoco conocía a este abuelo. Sí que conocía a mi abuela, a la madre de mi madre, y también era una familia muy, muy pobre, pobrísima. Vinieron a vivir a Valencia, yo creo que también después de la guerra, buscando un poquito una mejor situación económica. Se pusieron a vivir en la Senda del Aire, que es una especie de callejón que hay en la calle Alboraya y que va a dar a las vías del S, en una chabola. Digo la chabola porque yo la recuerdo muy bien, porque era una especie de corrala pequeñita, había un portal y había un patio, y desde ese patio se accedía a las distintas casas, por decir algo, porque eran chabolillas, ¿no? En ese patio estaba la pila en común para toda la gente que vivía en esas chabolas, y en ese patio también estaba el común, el servicio para aquel típico, que no era una letrina, que era una madera con un agujero, y el papel higiénico era un ganchito con el periódico, eso tan típico que se habla de entonces. Pues ahí vivía ahí conocí yo a mi abuela viviendo todavía, porque yo iba al Benlliure de niña,
Y entonces comía en casa de mi abuela, porque el Benyur estaba ahí al lado, y en vez de ir a mi casa, comía en casa de mi abuela. No tenían agua corriente, se iba a la chabola de al lado, donde había una bomba de estas para sacar agua del pozo, que llenaban una tinaja de la que colgaba, es que lo tengo en la cabeza, en la memoria, colgaba un cordelito con un cacito de aluminio, y de ahí sacabas el agua para beber y esto. Mis padres se conocieron, a ver, mi padre nunca tuvo un oficio, un trabajo asalariado, ni, bueno, era un hombre, un espíritu libre, que digo yo. Él se dedicaba un poco a recoger chatarra, papeles, estas historias, y mi madre trabajaba en la trapería donde él iba a vender por lo que recolectaba, ¿no? Era chatarrero de vocación, siempre lo fue, ¿eh? Siempre fue chatarrero de vocación. Y mi madre trabajaba, siendo soltera, trabajaba en dos traperías, no era una chatarrería, eran propiamente traperías. Una estaba en las casas de Bárcena y la otra estaba en el Camino Real de Madrid. Porque ella siempre contaba, se iba andando de una a la otra, porque hacía doble jornada con el este. Y en algún momento mi padre de novios le regaló una bicicleta, que se la había hecho él a trozos de lo que iba recogiendo, montó una bicicleta y se la regaló para que pudiera trasladarse así. Por las noticias que yo tengo de la familia y de mi madre, mi abuelo es un hombre, era un maltratador, está, es decir, que ninguna de son tres hermanas. Nunca he oído una palabra bonita de mi abuelo, así como de los otros, sí. Este hombre murió pronto, ¿eh? Yo no lo conocí, mi hermana sí, mi hermana mayor lo conoció. Pero se ve que, pues eso, que maltrataba a mi abuela, que era una especie de tirano en casa. De hecho, mi madre tenía una cierta lesión en el oído y me contaba mi hermano el otro día, hablando de esta posible filmación, que se la hizo mi abuelo pegándole un sartenazo en la cabeza de una paliza. Entonces ya tenía una especie de déficit. Entre las anécdotas que contaba mi madre respecto a su padre, que ella hacía horas extras para poder hacer algo de ajuar, ¿no? Y entonces le pidió permiso a su padre para quedarse el dinero de estas horas extras para hacerse el ajuar. Y mi abuelo dijo que nada, que el hombre que se casara con ella ya le pagaría lo que fuera. Y entonces mi madre pues se lo ocultó. Y tenía un baúl en una de las traperías, la del señor Cándido, porque siempre ella hablaba con mucho cariño de sus jefes de la trapería. Y tenía un baúl, entonces las horas extras se las quedaba ahí al dinero y iba guardando en ese baúl pues sábanas, toallas y cosas así. Yo siempre digo que quizás por eso su obsesión con esto, yo desde de pequeña nunca tuve muchos juguetes. Yo creo que a partir de los 6-7 años, mi madre para Reyes siempre nos regalaba cosas para el ajuar. Al final tenía un ajuar increíble de toallas, de mantelerías, de sábanas y de todo esto. A mi hermano, que es más pequeño, nosotros somos tres hermanos. Mi hermana mayor tiene 3 años más que yo, yo en el centro, y mi hermano 3 años menos que yo. A mi hermano le hacía menaje, cubertería, ollas y cosas así, y a nosotras nos hacía más ropa de hogar y cosas de estas. A mí me daba un poco de rabia porque mis amigas tenían más muñecas y cosas así, pero yo creo que ella tenía fijación. Luego las cosas fueron a mejor, y la verdad es que a mí aquellas tallas no me gustaban nada, porque eran horribles desde, y se las quedó ella, es decir, yo me compré cosas cuando me fui de casa. A ver, infancia súper feliz, la relación entre mis padres, los roles estaban separados, pero en el fondo una relación muy igualitaria. Es decir, ellos con mucho esfuerzo pues consiguieron ahorrar algo de dinero. Yo nací en el Torrefiel, en una casita, en casa de mi abuela paterna, pero mi abuela ya no vivía, ¿no? Se la quedaron los hijos. Ahí vivían varias familias en la misma. Era una casa bajita, de las que todavía quedan alguna en el Torrefiel. Y ahí vivían varios hermanos de mi padre. Mi padre se libró de la mili porque un hermano suyo se casó para que él fuera hijo de madre, el único hijo varón soltero todavía, y por tanto no tuviera la obligación de hacer la mili. Y él le pidió a su hermano, su hermano le pidió a él
para, dice, si me compras una cama de matrimonio, yo me caso y te libras de la mili. Y entonces, pues esto fue lo que hicieron. Y allí en esa casa, pues vivían estos hermanos. Y mis padres, pues quisieron, ahorrando, para comprarse un piso. Y se compraron no solo un piso, sino también una planta baja. En la calle, bueno, Primadore, la planta baja estaba en Primadore. Y es la misma finca, pero entrando por la calle Bilbao estaba el piso. Mi padre quería poner una chatarrería en ese bajo, pero el dueño, el constructor de la finca, Rafael Ferrando, que ha sido presidente de la patronal valenciana, su hijo, son los de... Bueno, pues era el constructor de la finca, ¿no? Y vivía allí, en esa finca él también. Y era, bueno, conocía a mi padre porque una hermana de mi padre trabajaba como empleada de hogar en la casa de esta familia, ¿no? Y mi padre le contó su intención de poner una chatarrería, y esto me dijo, ay, Kiko, le llamaban Kiko a mi padre, sí, esto va a desmerecer mucho como el bloque, ¿no? Poner ahí una... Y entonces llegaron al acuerdo mi madre y él, que si tenían una chica, pues se pondría otro comercio, y si era un chico, se pondría la chatarrería. Nació mi hermana, y entonces pues se puso otro comercio, que fue una pescadería de LS. El bajo tenía dos puertas metálicas, dos escaparates, por decirlo así, y en uno pusieron la pescadería y en el otro pusieron un garaje de motos. La gente guardaba allí la moto. Entonces, la calle Bilbao estaba en medio de la huerta. Es decir, para llegar a los salesianos, que mirar si está cerca, pues había que atravesar campos. Para ir a la calle Sagunto había que atravesar campos. Primadore era una carreterilla estrecha, y delante de la tienda de mis padres, que daba Primadore, había todo un solar de que aparcaban camiones hasta llegar a lo que era la carretera de Primadore. Era muy distinto a lo que es ahora. Rodeada de huerta para ir al Levante, que yo lo vi construir, pues tenemos que, bueno, en Pascua nos íbamos allí, parecía que te ibas lejísimos, ¿no? Pues una vida de casi de pueblo, ¿no? De mucha vida en la calle. En aquella finca fueron a vivir familias jóvenes, es decir, matrimonios muy jóvenes. Mis padres fueron los primeros de su portal, porque todavía no tenían ni luz ni agua, pero tenían tantas ganas del ESE, que tenía ascensor, pero subían los 5 pisos, no había luz, y se apañaron pues con un hornillito, supongo que de gas, y no sé, y al poco tiempo ya les dieron luz y agua. Entonces, pues la típica, pues es que los vecinos, siempre en la calle, ya está. Era los críos jugando y los vecinos se hicieron todos amigos, porque eran todo parejas jóvenes con hijos pequeños. O sea que, pues eso, mucha vida de calle, mucho juego así. Y mis padres, os decía que la relación muy igualitaria. Mi madre se encargaba más de la tienda y mi padre a buscarse la vida. De ese espíritu de salir a ir con él en la furgoneta era una tortura, porque veía una batería, paraba y cogía la batería, veía una lavadora y paraba y la cogía para venderla. Esto le duró hasta que se murió, no hace tanto, ¿no? Y mi madre pues era un poco el sostén real de la familia, es decir, porque llevaba la casa, es verdad, entera, y llevaba el negocio y administraba la casa. Es decir, que el dinero que entraba en casa de forma permanente era la caja de la tienda. Esto fue cambiando la tienda, el tipo de negocio, porque mi padre solo una vez ha trabajado por cuenta ajena y se puso en una fábrica de lámparas. Duró una semana. Dijo, aprendió el oficio en una semana y dijo que se la montaba él por su cuenta. Y entonces en ese bajo, de la parte de atrás, pues hizo un pequeño taller de lámparas, y en la parte de delante se puso un bazar, se vendían bombillas, enchufes, pequeño electrodoméstico también, electrodoméstico más grande, neveras y lavadoras y cosas de este, y es el negocio que ha mantenido a mi familia pues siempre, pero lo llevaba mi madre. Llevaba mi madre, siempre entero. Ella es la que abría, la que cerraba, pero también la que llevaba la casa. Y mi padre, pues
buscándose la vida en cosas varias. En el tallercito, es verdad, al principio se puso a fabricar lámparas, pero eso de estar entre cuatro paredes yo creo que le mataba, y dejó pronto de aquello. Ya las lámparas se compraban en una fábrica. Al final de su actividad, digamos que profesional, cuando ya no podía conducir, ir por ahí, volvió al taller aquel que se mantenía a restaurar lámparas antiguas. De aquello de que la gente vendía su lámpara de bronce y con cristales y se ponía una de acero inoxidable, mi padre se llevaba la vieja, la restauraba y se vendía en la tienda, ¿no? Siempre, el dinero en casa siempre lo manejó mi madre. Mi padre, de vez en cuando tenía algún negocio a la vista, le decía: ¿cuánto tenemos ahorrado? Quiero comprar esto, tierras, pisos. Es decir, él iba haciendo negocios a su aire, y la verdad es que tampoco le fue mal. Bueno, también miento, sí trabajaba los lunes, en la hoja del lunes. Era el dinero que él ingresaba para sus gastos, para gasolina, no fumaba, no bebía, y así no, él no pedía dinero a la casa, no pedía dinero del negocio para sus cosas. Cuando lo pedía era para hacer alguna inversión, o se pedía un préstamo, alguna inversión en sus múltiples actividades y de negocios que ha tenido a lo largo de su vida, porque era zahorí, de estos que detectaban agua, es decir, un hombre muy, muy, muy peculiar. Pero el sostén de la casa siempre fue mi madre. Se querían mucho, se adoraban uno y el otro. Tengo la gran suerte de haber tenido unos padres que se han querido mucho, que siempre han ido cogidos por la calle. Obviamente han discutido en casa, pues como cualquier pareja, contra opiniones contrarias, pero el amor se olía, ¿no? Estaba presente entre ellos. Mi padre, cuando entraba en casa, lo primero que preguntaba era por ella, y iba a darle como eso. Ya estaba. Es decir, que yo estudié, a ver, como mi padre, el referente siempre era mi tío comunista, que estaba en Francia, pues no quiso que estudiara en colegio de curas. Era ateo convencido, mi madre también, y no quiso que estudiara en colegio de curas. Allí la gente estudiaba fundamentalmente en Salesianos y en Trinitarias, eran los dos colegios próximos en donde han estudiado, también en Salesianas, la mayoría de mis amigos y mis vecinos de la calle. Pues yo no, porque él no quiso que fuera colegio de curas. Tampoco habían colegios públicos, el más cercano era uno de la calle Alboraya, que estaba ahí, y otro al fondo del Torrefiel, pero conseguir plaza era difícil. Tampoco aquello de cantar el carasol le gustaba mucho. Y entonces yo fui a academias de barrio. Es decir, en aquella época había muchísimas academias en los barrios, precisamente por el déficit de colegios públicos que había. De más pequeñita fui a la Marne, que entonces era una escuela chiquitina, al final, en la calle Barona, al final del S. Después creció mucho ya con los conciertos y eso, pero fue muy poquito tiempo. Recuerdo, porque yo tenía 2 años y mi hermana tenía 5, y nos íbamos solas desde Primada de Reixa allá a aquella academia. Para mí era una aventura, ¿no?, atravesar aquello. Después estuvimos en otra academia más cerca de casa, en aquella San Vicente Paul, se llamaba La Purísima. Y la última, una que pusieron y abrieron, vino un señor de Alemania y abrió una academia justo enfrente de casa, en la misma calle Bilbao, San Francisco. Y allí a lo mejor empecé con 5 añitos o cosas así. Yo era una niña muy espabilada, mucho. Eso dicen, ¿no? Me hubiera gustado ser el director de aquel colegio. Siempre que me ve, me dice: ¿tú qué querías ser, artista?, ¿no? Porque yo, pues me gustaba esa, la farándula. Y era buena estudiante. Además, como iba a una academia que estaba enfrente de mi casa y el director y todos los profesores eran amigos de mis padres, pues estaba absolutamente controlada, ¿no? Siempre en el cuadro de honor, todavía. Yo, la última foto del cuadro de honor que se ponía a la entrada del colegio, pues dos coletitas. Entonces, esa foto la tengo en la imagen mía. Y la relación en el cole, recuerdo como anécdotas, recuerdo pocas cosas de aquel colegio. El gran cariño que me tenía el director, que yo cuidaba de su hijo, que era más pequeño que yo, a veces en su casa, y dice: vete y sube y juega con Rafael, ¿bien? Y que cogió a un chico porque discutió conmigo y me insultó, no recuerdo el insulto. Y aquel profesor lo cogió de las orejas, el director, lo subió arriba hacia la pared de las orejas y le dio una hostia increíble.
Y ya, solo tengo dos pequeños recuerdos, anécdotas. Esa es una, que a una mujer, no sé, algo así, le dijo. Y que un profesor que me pegó a mí, es decir, porque me reí de algo de lo que dijo, no recuerdo exactamente, son esos flashes que te quedan de la niñez, lo despidió. Es decir, me tenía especial cariño aquel profesor. Y vamos, yo ya no sé qué será de él, pero durante mucho tiempo, cuando nos hemos encontrado por la calle, es decir, era muy así, era una niña muy espabiladilla y seguramente muy lista. Bueno, de hecho tengo la cartilla de escolaridad y todo, eran 9 y 10 y todo muy bien. Pues bueno, esto se acabó cuando me fui al instituto, y además de forma radical. Cuando me fui al Benlluré, en aquella época te ibas al instituto con 10 años, es decir, acababas cuarto de básica y lo que es ahora quinto de básica ya lo hacías en el instituto, son 10 años. Entonces yo llego al Benlluré, que acaban de estrenarlo, y allí ni pasaban lista, ni tus padres conocían a los profesores, ni al director, ni nada de nada. Y entonces, pues el primer año aún aprobé algo, me pasaba el día los coches de choque, lo tengo que reconocer. El primer año aún aprobé algo porque venía con mucho pozo, con mucha sabiduría de la academia, pero en aquel segundo de bachiller me cargaron todo. La religión, el hogar, el espíritu nacional, me lo cargaron absolutamente todo. Mis padres a todo esto estaban un poco en la inopia de mis andaduras, porque como yo había sido una niña muy buena, espabilada pero muy buena, pues nunca se preocuparon realmente de aquello. Entonces yo hice lo peor que se puede decir, yo falsifiqué sus firmas en las notas trimestrales y esas cosas, pero llegó el fin de curso y claro, las notas había que entregarlas y me habían cargado todo. Tenía yo 11 años dispuestos para los 12 y aparte de la paliza y del disgusto terrible, pues algo así como en mi casa no se mantiene en vagos, a trabajar ya a los 11 años, casi 12. Para esto era bastante nuevo, toda su familia habían trabajado desde niños. Es decir, que a mí no me pareció extraño, ni a ellos tampoco. Es decir, esto hoy parece impensable, ¿no? Es decir, que un niño de esa edad, tu padre diga, pues a trabajar. Pues precisamente porque venían del tipo de familia del que venían y ellos habían trabajado desde siempre, nunca fueron a la escuela, aprendieron voluntariamente a leer y a escribir, eran lectores los dos empedernidos, lo que el bien que hizo el círculo de lectores a este país, porque la casa estaba llena de libros y ellos eran muy curiosos y leían mucho, y yo creo que tenían mucha cultura pese a eso. Pues pese a todo eso, en su esquema, lo de estudiar y el título, muchos amigos de mi edad dicen, no, para mis padres en aquella generación lo de que el hijo estudiara era súper importante, ¿no? Pues yo tengo que reconocer que para los míos, ¿no? Búscate la vida, ¿no? A trabajar. Lo primero me puso en una fábrica de un amigo suyo, un pequeño taller, que hacían pantallas, de las pantallas de estas de tela y de pergamino de los pies de fábrica. Y me pasaba yo pegando la pantallita, pegándole los flequitos que llevaban y estas historias. Ahí estuve un tiempo, pero como mi padre era un emprendedor, pues mi madre seguía en la tienda, ya había alquilado un bajo en la calle Sagunto y mi hermana estaba en ese otro bajo, llevando otra tienda, pues alquiló otro con unos socios y otro bajo para que yo llevara una tienda a los 12 años, ¿no? Y la tienda además era muy grande en Burjasot. Yo iba en metro todos los días y abría la tienda y la cerraba al principio durante una semana o cosas así, estuvo él conmigo, pero después pues ya me dejó sola porque él seguía a sus cosas, ¿no? Y allí pues yo hacía reparaciones de planchas, cambiaba la resistencia y todo esto, y pequeñas reparaciones. Lo había visto en casa hacer esas cosas y lo tenía como aprendido, pero la caja no subía, entre otras cosas porque yo me lo gastaba en meriendas en la horchatería que tenía enfrente de la tienda y porque había un kiosco cerca que vendían fotonovelas. Y yo me echaba a leer fotonovelas de la época. Entonces la caja no,
no crecía, ¿no? Y supongo que por la poca seriedad que supongo que a los clientes le causaría ver a una niña vendiendo neveras, lavadoras, planchas, electrodomésticos y de aquello, ¿no? Total, que decidieron cerrarla. ¿Qué hacer conmigo? Porque claro, en aquel momento yo, pues eso, no, supongo que se les hizo el mundo, ¿qué hacemos con esta niña? Pues me buscaron, yo no tenía edad todavía para hacer el secretariado, que era, decía, pues que haga el secretariado, ¿no? Una cosita así. Entonces había una academia que era de la sección femenina, en la calle, bueno, una travesía que está entre la calle La Paz y la calle del Mar, la primera travesía. Entonces en la tienda, en esa esquina justo había una tienda que se llamaba Artesanía Española, ¿vale? Y había una academia que era de la sección femenina y la mayoría de los profesores eran militares del este. Y como no tenía edad para el secretariado, pues en otra de las áreas profesionales que allí se impartían. El primer año cogí modistería, porque la de arte estaba ocupada. Se estudiaba solo por la tarde allá. Y tenía asignaturas, también tenía matemáticas y de eso, pero vamos, casi todo era... Me hice toda una canastilla con papel de cebolla, de niño. Y el segundo año... ya con 14 me puse ya en art, lo que se llamaba expresiones artísticas o algo así, abaniquería, cerámica, óleo, todo así de arte. La ilusión de las chicas que estudiábamos allí, era todo mujeres, ¿eh? No había hombres en esa academia, era entrar a trabajar en Lladró, porque era un poco la gran empresa, estudiábamos cerámica allá. Teníamos hornos y hacíamos cosas de estas. Entonces, en un momento determinado salió una convocatoria para entrar a trabajar en Lladró y me presenté. En Lladró entraban entonces, pues a lo mejor cada 3 meses, 300 personas a trabajar. Es decir, llegó a tener más de 3.000 trabajadores y fueron generados así como muy, muy seguidos, ¿no? Es decir, de forma muy rápida crecía aquello. Te hacían una prueba de dibujo y una serie de cosas, pero la verdad es que entrabas en escuela, no entrabas como trabajadora de alta, entrabas en escuela y hacías 8 horas de trabajo completas y luego tenías 2 horas de escuela. Entonces había un catálogo de actividades a las que te podías apuntar, que se suponía que era, decían, yo no sé si esto es cierto, que había un convenio entre el Ministerio de Educación y los hermanos Lladró, que se suponía que aquello era equivalente a una formación profesional, ¿no? Pero a mí nunca me dieron título de haber tenido una formación profesional, ¿no? Entonces estábamos en... yo elegí baloncesto, jugábamos en Segunda Nacional, había un equipo de baloncesto chulo, natación, y ya cuando tenía los 15, cerca de los 16, pues pusieron un profesor para quien no tuviera el graduado escolar, pues se pudiera presentar por libre al graduado escolar, y aquel pues daban clases. Yo me apunté a esas. La verdad es que me gustó mucho el profesor y aprender cosas y esto. Bueno, me saqué el graduado escolar y seguí estudiando, ya nocturno. Me aseguraron a los 16 años, ya estaba asegurada con la plantilla. Franco murió estando yo en la fábrica, todavía creo sin asegurar, en el 75. Pues yo tenía 16, yo creo que no. Bueno, igual ya sí me habían asegurado, porque murió en octubre, pues igual ya estaba asegurada. Y recuerdo de las imágenes esas que te quedan, en mi casa se celebró la muerte de Franco, ¿no? Pero en la fábrica todo el mundo lloraba. Entonces, yo todavía, podemos decir, no era una niña, era una adolescente, pero a mí me chocaba aquello, el contraste entre la alegría de casa y el miedo y el llanto de mis compañeras de trabajo. Para mí esto aquello fue un poco... contradictorio, ¿no? Me hacía como que de pensar. Serás aquella que vas a volver ser. Serás la...